Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy bienvenidos. Miren dónde nos encontramos, en Canestrari, rodeado de hermosas lanchas. Y desde acá vamos a compartir el programa del día de hoy. Prepárate, porque ya te muestro los adelantos. Mirá. En el Delta navegamos en la versión 2023 del Custom Cruiser 45. Te presentamos la lancha clásica Blicam Cepero. Y para finalizar, un super mega yacht de Larsen. El Custom Cruiser 45 con Fly es uno de los barcos más vendidos dentro del astillero Custom. Estilo, elegancia y mucho confort en este barco que se renueva permanentemente. Después de navegar durante una jornada completa el nuevo Custom Cruiser 45 en algunos ríos del Delta del Paraná, comenzamos estas conclusiones mencionando, como lo hacemos siempre, las principales características de este barco. Vamos a empezar por su eslora, la cual es de 13 metros con 90 y tiene una manga de 4 metros con 20 centímetros. Su puntal es de 1,89 m y cala 1 metro con 10 centímetros. Desplaza 13 toneladas y su rango de potencia es de 2 motores de 380 HP a 2 motores de 240 HP. También puede ser motorizado con 2 IPS 600. Su tanque de combustible es de 1,800 litros y el de agua potable es de 600 litros. Tiene 3 camarotes y 2 baños. Se trata de una actualizada versión del Custom 45 y se ve un diseño moderno con líneas europeas. En su interior se usaron maderas de capé gris y el techo es totalmente laqueado. Como toda embarcación de alta gama, tiene un equipamiento de serie muy completo, entre los que se destacan la pluma, parrilla, bow thruster, stem thruster y grupo electrógeno, quedando para los opcionales solo TV satelital y piloto automático. Este modelo admite dos tipos de motorización, con línea de eje o 2 IPS 600. Esta unidad está equipada con dos motores diésel FPT, NEF y Beko con transmisión mediante línea de eje de 450 HP cada uno y 6.7 litros de desplazamiento. Son motores confiables, muy compactos y presentan un equilibrio excelente entre peso y potencia. Las líneas del fondo hacen que la embarcación salga rápidamente a planeo. Solidez ante el oleaje y, por sobre todas las cosas, buena maniobra. Estos son algunos datos de navegación. A 2000 RPM obtuvimos una velocidad crucero de 23 nudos. A 2600 RPM, una velocidad máxima de 29 nudos. El consumo estimado es de 19 litros hora a potencia de crucero. El restyling que tuvo este modelo se debe al gran éxito de venta obtenido desde su botadura, ya sea a nivel local como también en el exterior. Se hizo mucho hincapié en los materiales utilizados para revestimientos de todo el interior del barco, haciendo una embarcación moderna y de alta gama. Para evitar un mal contacto en los bornes de las baterías alojadas en el banco de la sentina de este Sport Cruiser, antes de la prueba colocamos WD-40. Este fantástico producto que soluciona gran cantidad de inconvenientes y que no puede faltar en tu barco. Para finalizar, podemos decir que el Custom Cruiser 45 se encuentra en un segmento muy competitivo de nuestra industria, donde se destaca por sus prestaciones, navegación y el respaldo del grupo Custom Prevesa. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. En instantes navegamos en el Delta en una lancha clásica. Ya volvemos.
sos amante de los barcos, no te podés perder Esloras. Podés ingresar a su canal de YouTube, Esloras TV, donde vas a ver todo en HD. Otra de las propuestas, domingo 2:30 p.m, a través de la pantalla del Garage TV. No te lo pierdas. Ahora, como todas las semanas, nos vamos a Barón para conocer aún más sobre equipamiento náutico. Gracias, Lorena. En esta oportunidad les quiero mostrar la línea de aires acondicionados de Webasto y de Dometic. Confortables para cualquier época, tanto invierno o verano, ya que son frío o calor. Contamos con equipos desde 6.000 BTU hasta 25.000 BTU. Se pueden instalar en cualquier tipo de embarcación, ya sea lanchas, veleros o cruceros. Vengan a verlos en nuestras sucursales o en nuestra página www.baron.com.ar. Muchas gracias y hasta la próxima. Y en Paralelo Cero llegó el momento de los clásicos. Te vamos a presentar una lancha fabricada en Argentina en el año 1950. Es una copia de la Chris Craft americana. Miguel, su propietario, nos cuenta toda la historia. No te la pierdas. Hoy estamos con Miguel a bordo de una lancha muy particular, con mucha historia y muy interesante. Él es el encargado de contarnos esta historia. Bienvenido a Paralelo Cero. Dale. ¿Qué tal, Lore? Gracias por todo esto. Es lindo contar la historia porque, qué sé yo, es un clásico y no se deja de nombrarlo, ¿no? ¿Te acordás las medidas que tiene? Sí. Es un clásico. 480 por 170. Tenemos 85 de puntal. Y después tenemos, bueno, el V8. Hablemos de la distribución, se encuentra en el centro. En el centro, tal cual, porque ahí atrás es donde iba, justo en la popa, iba la persona que movía cuando giraba la lancha. O sea, cuando la lancha corre y gira, tanto para virar a babor o a estribor, la persona lo acompaña. ¿Tenés algún tipo de mantenimiento especial, algo que le haga siempre o algún cuidado que tengas que tener? No, es una lancha que no le haces nada de nada, y lo único que haces es usarla. Yo por ahí estoy un poquito encima empavada, que le puse un montón de cosas a la parte eléctrica, le hice todas las luces con LED, le reformamos, le puse luz de LED acá, luz de LED atrás, tal. Si bien sabemos que es una lancha que es naftera, tenemos que tomar todas las precauciones, los recaudos de que pueda haber una pérdida de nafta o algo, entonces estoy muy constantemente con luces en toda la lancha como para poder observar cualquier tipo de detalle. Lo que más me interesa es cómo llegó a tu vida. Mirá, yo tengo un cliente en la guardería que justo fue a comprar un shocktail en la pandemia y le dice, por favor, ponete otro barbijo, otro. Y dice, bueno, pero flaco, me estoy muriendo. Y dice, bueno, ¿para qué abro la ventana? Abre la ventana y así se ve la lancha justo atrás, en el patio. Es el nieto de la gente Cepero, de la mujer que corrió esta lancha. Explico cómo es, de por qué le pusieron la lancha Blican Cepero. Blican es la cama que va derecho, o sea, en posición horizontal, vertical, abrí la puerta y se blincaba. Ajá. Y Cepero es el apellido de él. Claro, fusionaron las dos cosas y pusieron Blican Cepero. Bueno, lindo. Una historia muy linda. ¿Usás mucho para salir a pasear, salís a dominguear? Sí, a veces salgo. ¿Salís acompañado? Sí. Sí, salgo con mi mujer, sí. Es que tanto hablas del V8, tanto del V8, canchereaste, lo quiero escuchar ahora. Dale. Bueno, dale, vamos. Vamos a darle. A marcha nomás. Dale. Espectacular, eso queríamos escuchar. Música para mis oídos. Ahí estamos con el V8. Muchísimas
Muchísimas gracias, no, Miguel. Por favor, nada, nada, al contrario, gusto a ustedes porque es un programa que siempre tiene mucho auge y todo el mundo me dice. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y antes de la segunda y última pausa, una recomendación para todos ustedes. Pueden ingresar a unionpacific.com.ar para conseguir las mejores gafas de sol y, por supuesto, también los mejores armazones. Acordate, unionpacific.com.ar. Ahora sí, segunda pausa y enseguida volvemos con mucho más Paralelo Cero. Quédate con nosotros que hay mucha más náutica. De regreso en nuestro programa, un super mega yacht. Hola, soy Agustina, gerente de usados seleccionados de Royal Yachts. Nosotros chequeamos más de 20 puntos críticos y hacemos media sacada de todos los barcos antes de ponerlos a la venta. Aquí, uno de ellos para ustedes. Este CG45 Hardtop tiene un diseño de casco en V profunda que le otorga una gran navegabilidad y fácil manejo. El interior cuenta con dos camarotes y dos baños. A media eslora se encuentra la cocina con anafe eléctrico, microondas, heladera con freezer y una cava. Sobre estribor, una mesa regulable con un sillón en U. El cockpit cuenta con el puesto de mando con una butaca para dos personas, una mesa con un gran sillón enfrentado a otro sillón y un módulo con bacha y anafe eléctrico. En popa tiene un gran solarium y la plancha está equipada con una pasarela de acero inoxidable con madera de teca. Es de destacar en el hardtop, el techo solar automático. Este CG45 Hardtop está equipado con dos motores Volvo Penta de 400 HP cada uno. Si quiere comprar o vender un yacht, nosotros nos encargamos de todo. Trabajamos en base a la confianza y la transparencia absoluta. Encuentra nuestro contacto a pie de la pantalla. Los esperamos. Acuérdense que pueden ver este programa online en directo a través de la página oficial elgarage.com. El Carinthian 7 con casi 100 metros de eslora se ha convertido en un hito tanto para el astillero Larsen como para la industria náutica mundial. Mirá lo que es este palacio flotante. Bjørnsen y Fraser mostraron el clásico Carinthia 7 recientemente renovado en el Salón Náutico de Mónaco de este año. El yate fue entregado por Bjørnsen en 2002, fue presentado a la venta por primera vez en 2021 y Fraser lo vendió a su nuevo propietario en 2022. Sus principales características son eslora 97 metros, manga 16 metros con 60 con un calado de 4 metros con 80. Si hablamos de su autonomía, la misma es de 5.000 millas náuticas con un desplazamiento de 3.643 toneladas. Alcanza una velocidad máxima de 18 nudos y, hablando de sus comodidades, cuenta con 8 camarotes más 8 baños en suite. Estoy muy orgulloso de que después de construir el Carinthia 7 hayamos podido participar en su nueva vida con una renovación exhaustiva, afirma Peter Bjørnsen, socio director de Bjørnsen. Sigue siendo un barco muy particular y es un testimonio de la solidez de nuestra ingeniería y fabricación alemana. Acertadamente llamado Proyecto Fabergé durante su construcción, el Carinthia 7, de 97 metros con 20 centímetros, representa un hito en la historia, tanto de Bjørnsen como del mundo de la navegación.
construido completamente en acero y ejemplificando un nivel de artesanía, ingeniería y estilo rara vez igualado, inclusive hoy en día, Carintia 7 ha seguido siendo una joya escondida durante los últimos 20 años y rara vez se ven vistas de su interior. Ampliamente considerado como uno de los primeros megayates verdaderos del mundo con líneas exteriores diseñadas por el multipremiado Tim Haywood, la influencia del Carintia 7 se ha sentido en todas partes de la industria náutica y el propio Haywood comenta cómo varios yates diseñados y construidos en consecuencia le deben su ADN. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Sí, llegamos al final del programa del día de hoy, pero yo sé que tenés ganas de más. ¿Querés seguir disfrutando la mejor náutica? Sumate a comunidadnautica.com, como te digo siempre, el mejor portal para disfrutar de lo último de la náutica internacional. Jueves que viene nos vemos, por supuesto, a través de la pantalla del Garage TV a las 9:30 de la noche. No me falles, te voy a estar esperando. Besazo. comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.